Buenas noches, bienvenidos. Otro domingo más de Venus Presenta Música Nacional hecha en casa, como siempre, aquí a través de las pantallas de Venus TV. En este caso vamos a compartir con un joven artista que tiene 24 años, pero ya varios años dentro de la música, tocando con muchos artistas locales. En este caso nos presenta su proyecto personal que se llama Cosmopolitans y que va a sonar aquí, además de contarnos todo su proceso musical, su camino, sus proyectos, entre otras sorpresas. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Coronel y esto es Venus Presenta. Arrancamos este encuentro musical con Cosmopolitans en la voz de Gabriel Rizzo, un artista joven, pero que ya tiene un camino interesante, largo de música. Bienvenido, ¿cómo estás, Gabriel? Muchas gracias, Jorge, por tenerme. Todo con tapabocas, por supuesto. Modo COVID. Nos lavamos las manos. Nos lavamos las manos antes de entrar, todo. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te encuentra la pandemia y la música? Bien. Me encuentra... Me encontró más inspirado, más compositivo, ¿verdad? Y bueno, de ahí salen los nuevos lanzamientos, ¿verdad? Todo época de pandemia realmente, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés actualmente? Perdí un poco la cuenta. 24. Este año hice 24. 24. Y yo recuerdo que, bueno, justamente empezaste tu camino desde muy chico, sí. Tenías bandas en el colegio, creo. Sí. Pero ¿cuáles fueron tus primeros inicios ya en la escuela, en la casa? A los 10 años y 11 años empiezo a tener... clases en conservatorio, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí el famoso concierto de fin de año, bueno, y me daba cuenta que cada fin de año a mí me emocionaba mucho la cuestión de estar en escena. Claro, el acto. El acto, ahí, entonces dije, bueno, quiero hacer esto más seguido. Ahí con 14, 15 años empezamos a tener con unos amigos empezamos a tener una banda de covers, donde, bueno, tocamos. Se fue dando a poco. De ahí yo descubrí casi de manera así inmediata que a mí me gustaba mucho componer, porque siempre me gustaba más la cuestión de tocar la guitarra para otro, o servir a la voz de otro. Y ahí me doy cuenta que me empieza a gustar así de por ahí tomar el rol compositivo y al mismo tiempo de cantante. Y bueno, de ahí nacen las primeras canciones, que es lo que vendría a ser mi primer proyecto, que se llama Roller Queen. ¿Verdad? Que fue en un primer momento fue... Banda de covers, ¿verdad? No, eso, ahí esta banda de covers termina y ahí yo digo, bueno, tenía las canciones que quería hacer con esta banda, con estos amigos que estamos en esta banda, al final no se dio, dije, voy a hacerlo todo solo. Y me animé solo y fue como un proyecto solista, ¿verdad? Que dije, no voy a ponerlo mi nombre, ¿verdad? Entonces voy a poner un nombre de Roller Queen, ¿verdad? Que de un día vi una van que me gustó Roller Queen y dije, esto es nombre y punto, ¿verdad? De ahí, bueno, con ese proyecto, ¿verdad? Se sacó dos EPs. Se sacaron dos materiales y, bueno, estuvimos tocando mucho tiempo. Ahí, hace dos años, dimos un parón, ¿verdad? Que queríamos un poco parar, ver qué onda. En ese medio tiempo, vale aclarar que este proyecto era en inglés. Ajá, solo en inglés. Solamente en inglés. De ahí, en ese medio tiempo, yo empiezo a decir, bueno, ¿qué tal si probamos algo en castellano, qué sé yo? ¿Verdad? Porque, bueno, por mis influencias, siempre a mí me gustó el rock en inglés, ¿verdad? Todo lo que es rock británico, rock, indie rock. Claro, de hecho, recuerdo que hablamos eso alguna vez, hablamos de lo que hacía X. Por ejemplo, en aquel momento que empezaron a despegar canciones en inglés. La verdad es que en ese tiempo, en ese momento de la escena, estaba repleta de bandas que estaban haciendo solamente canciones en inglés. Sí. O sea, estaba X, estaba Tender Cage, Fuzzcrank, estaba Roller Queen, estaba Patent Jurassic Band, estaba Dime Beats. Había una corriente de bandas que estaban haciendo solamente en inglés. Y yo creo que fue mutando, ¿verdad? Todo va evolucionando. Algunos mutaron a otros proyectos. La verdad es que yo siempre le veo a los muchachos, sé dónde están, qué están haciendo más o menos cada uno, ¿verdad? Y bueno, cada uno como que fue evolucionando y ahora todos están en proyectos en castellano, ¿verdad? Ajá. Yo creo que es por temporada. Entonces, dentro de unos par de años vamos a volver en inglés y todo más. Hasta que se junten los dos. Hasta que se junten los dos.
La verdad es que yo tengo, por ejemplo, tengo varios amigos que ya que están tocando en bandas también. Dicen, no, y si hacemos, mezclamos ya los dos y directo. Y está bien, Molotov lo hace, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué no lo podemos hacer, verdad? Y además le contamos a la gente que naciste en Brasil. Sí, ¿dónde? Contame un poco de tu familia. Nací en Brasil, nací en Curitiba en 97. Mis papás se mudan a Paraguay, 98, casi 99. Por trabajo. Pleno marzo paraguayo. Se mudan pleno marzo paraguayo. Un poco difícil. Un poco diferente, una mudanza un poco diferente. Uh-huh. Nada, de ahí la cuestión era quedarse 5 años. A mi papá le encanta Paraguay, ¿verdad? ¿A quién no? De ahí, bueno, deciden quedarse y bueno. Ahí fue esa mudanza definitiva, ¿verdad? Pero realmente yo no tengo ningún recuerdo de Brasil, así más allá de ir un par de veces, ¿verdad? Claro. O sea, prácticamente soy un más 90% paraguayo que brasileño, ¿verdad? Pero bueno, como en casa siempre la cultura, o sea, siempre se habló portugués y todo más, uh-huh. Adquirí esa cultura brasileña y forma así remota, por así decirlo. En cuanto a lo musical, ¿tenés alguna influencia también del rock brasileño, por ejemplo? ¿O fue algo que conociste ya más de grande, de paso, no tanto en tus inicios? Conocí, por ejemplo, me acuerdo de mi papá, que mi papá escuchaba bandas como Titãs, uh-huh. Como Paralama de un Suceso, como Ingenieros do Hawaii, que son bandas así los 80, 90, ¿verdad? Claro. Y bueno, de ahí una cosa llevó a la otra, empiezo a escuchar eso, ¿verdad? Obviamente por inercia, porque estás escuchando, te gusta, y bueno, y ahí vas buscando más. Obviamente, ponele con 10, 12, 15 años, cuando tenés la computadora en la mano, empezás a investigar, y bueno, ahí descubrí Legión Urbana, que a mí me encanta. Claro. ¿Verdad? Descubrí Ropa Nova, seguramente. Ropa Nova. Descubrí toda la amalgama de estilos realmente que están en Brasil, ¿verdad? Obviamente, hay estilos que no me gustan tanto, pero conocí todo lo que implica, ¿verdad? Obviamente conoces un poco lo que es el MPB también, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Tribalistas, me encanta. Uh-huh. El primer disco de Tribalistas me parece uno de los mejores discos que se hicieron en la historia. Me parece muy bueno. Bueno, Legión Urbana, Skank. Uh-huh. Bueno, y ahí por ahí va la movida brasileña, que a mí me cautivó, ¿verdad? Un poco más alternativa, no tan clásico, por así decirlo, ¿verdad? Claro. Pero en ese sentido, ¿verdad? Siempre me gustó mucho lo que estuve ese influenciado por la sonoridad británica, ¿verdad? Tanto Legión como Skank. Son bandas que están influenciadas por The Smiths, por Oasis, ¿verdad? Todo más. A Legion se le conoce como The Smiths brasileño, ¿verdad? Sí. Entonces, así, siempre me gustó esa estética sonora realmente, ¿verdad? En todo. Y hoy por hoy estás 100% con Cosmopolitan, ¿verdad? ¿Cómo se forma a partir de esos procesos que fueron cambiando con la banda de covers, primer proyecto solista? Cosmopolitan nace un poco tiempo después de que nosotros lanzamos el primer EP de Roller Queen. Porque hubieron canciones realmente así que estaban ahí y que todo estaba bien con la canción. Uh-huh. Pero no encajó, o sea. ¿No encajó con el grupo? Con Roller Queen no encajó. Y ahí dije así, bueno, no quiero soltar esto porque me gusta y realmente yo soy un tanto medio romántico en el tema de las canciones. No quiero soltar uh-huh. a veces porque creo en ellas. Y ahí, bueno, y nada, y empecé, dije, bueno, vamos a darle la vuelta, y con un grupo de amigos empezamos a tocar así, que de esa misma movida empezamos a tocar así, dijimos, vamos a tocar por divertirnos nomás, y nos juntamos en casa y tocábamos, ahora empezamos a componer, uh-huh. y yo fui metiendo esas ideas que tenía, de a poco, mira, yo tengo esto, ¿qué tal si hacemos? Las maquetas que tenías ahí, sí. además. Y ahí más o menos que fue tomando forma un poco más de canción, de ahí nace Cosmopolitan, así. En una etapa muy inicial, obviamente ahí cada uno dice, lo que pasa es que yo siempre toqué con gente más grande también, entonces ahí a veces, no, yo no quiero más hacer esto, porque no me convence tanto, no sé cuánto, y se fue, de a poco se fue, y ahí fueron llegando los que hoy conforman, ¿verdad?, que la banda, que con ellos fuimos más o menos dándole el trato. José, Raúl, Ronald, ¿verdad?, que con ellos fuimos dándole la estética final, ¿verdad? A alguien también que tiene mucha participación en Cosmopolitan es mi amigo
un amigo mío se llama Junior Ambrasat, que él tocaba conmigo en Roller Queen, y somos recontra amigos. Y él tocó más un poco en Cosmopolitan, pero dijo, no, yo no quiero realmente hacerlo cualquier otra cosa, pero toca la guitarra y incluso grabó, graba las canciones. Le digo, mira, vení, vamos a grabar, y graba y todo eso. Entonces, sí. Y uno de los lanzamientos justamente que están llevando es Última Vez. Última Vez. ¿Verdad? ¿Qué representa para ustedes presentar esta canción? La verdad es que Última Vez es uno de los temas que nosotros más le veíamos con potencial, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros la idea, el año pasado sacamos un tema en pleno junio de 2020. Ya, más de un año. Más de un año, pero sí tuvo el impacto que tiene una canción nueva, pero tuvo el impacto de una canción nueva en plena pandemia. Entonces dijimos, bueno, vamos a replantear qué tal si hacemos un EP, qué tal si hacemos un disco. El video, ¿verdad? Entonces sí, hay una lluvia de ideas muy grande. Lo que facilitó a que todo se aclare es que nosotros armamos en casa un pequeño estudio. Entonces, más o menos ahí, en ese medio tiempo dijimos, bueno, ¿qué tal si lo grabamos acá? Y no estábamos tan confiados de grabar en casa porque siempre uno quiere tener a alguien que más o menos lidere, tipo un ingeniero, alguien un poco más experiente, ¿verdad? Dijimos, no, vamos a ser nosotros más y tomamos la batuta más o menos yo y José, ¿verdad? El bajista. Vamos a hacer nomás. Y bueno, si no sale, nos vamos al estudio y ¿qué pasa? No perdemos nada, ¿verdad? Más allá del tiempo. Sí. Y realmente el resultado fue, bueno, ¿verdad? Última Vez nace, la letra nace prácticamente en la pandemia, ¿verdad? La idea de hacer algo por última vez. Cuando estaba así todo muy terrorífico. Un poco fatalista. Un poco fatalismo, así muy apocalíptico, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar y todo eso, ¿verdad? Porque realmente fue muy de golpe. Yo al menos recuerdo que ese día 15 y 16 de marzo estaba tocando con otra banda también. Toqué con una... tocamos en una fiesta y ya se estaba hablando, no, se va a cerrar todo. Y nosotros teníamos otra fecha que hacer el día siguiente y a la mañana se suspendió, o sea, todo fue muy rápido. Una semana después ya nos metieron encerrados y bueno, ahí fue donde hace un poco la idea medio apocalíptica la canción, obviamente. Medio que dirigía un poco más a las relaciones interpersonales, pero realmente sí fue así muy, muy crónico el hecho de tener varias cosas al mismo, por hacer Última Vez, ¿verdad? Entonces pensamos en eso. Y salió esto que por suerte, esperemos que no sea el último video. Sí, no, realmente nosotros hicimos dos canciones. Íbamos a sacar un B-side, ¿verdad? De la canción. Al final dijimos, no, vamos a sacar dos temas separados. Y realmente dentro de muy poco, o sea, máximo un mes, más tardar ya va a salir la otra canción, ¿verdad? Que son como canciones hermanas que se gestaron en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, sí. Ya estamos en vista de hacer un EP, ya estamos juntándonos a grabar ya las maquetas y todo más. Y creemos que, bueno, en no mucho tiempo vamos a tener un EP ya en manos también. ¿Te parece si entonces compartimos con la gente Última Vez? Por suerte no fue la última vez. Cosmopolitans en Venus presenta.